tranza, banda, yo soy Dino y estamos aquí en otro miércoles, otro programa de Dino Show. Perdón si tardamos un poquito, es que esta madre llamada Facebook no funciona, bicho porquería. Transmisión interrumpida, XD. No, no es cierto, teníamos un poquito de fallas técnicas. Para empezar, empezamos por las cápsulas con fallas técnicas. Fue un error de mi compu, puro pedo. Ya después pinche Facebook no nos dejaba entrar y toda esa desmadre. Pero ya estamos aquí, sean bienvenidos todos ustedes. No caben aquí todos, pero bienvenidos, véanos desde donde estén. Hoy les tenemos un programa especial, como lo dice el título. Un especial LGBTTTIHJKLMTQ, todas las pinches letras. Así que bienvenidos, amigas, amigues, amigarrobas, amigos, lo que sea. Todos ustedes que nos ven, que nos están acompañando. Tenemos hoy muchos invitados, incluyendo a Susan. Invitados y primera vez en vivo. Susan es una amiga, compañera, que es de la producción de Dino Show. Por primera vez está en vivo, ella ha estado haciendo las cápsulas. Y pues le traemos a dos invitados, LGBTTIHJK. Okay. Preséntese. Soy Diana Márquez. ¡Ah, qué buena presentación! ¡No mames! ¡Bien al pedo! ¡Supongo que tenía que hacer! ¡Qué esfuerzo! Como en la escuela, ¿no? Nombre, edad, ¿qué me gusta hacer? ¿Tu color favorito? Tu color me conocen por Diana Márquez. Ah. Dianita Márquez, por favor. Ok, Diana Márquez. ¿Y tú? Yo soy Samuel. Algunos me conocen como Suami Sam. Cortés Ramos, por favor. En Facebook. Estoy como Jonathan Samuel Cortés Ramos. A su puta madre. ¿Qué quieres con tu curti, con la nave? El comercial. Acá traigo mine. Sí, no. Frutas y verduras. Sí, yo soy trans, soy un chico trans y pues está chido estar aquí, ¿no? Yo también soy una chica trans. No. Ay, ¿entonces qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Entonces salte, güey. No, no es cierto. Güey, solo ando así, Bueno, que no traje la camisa, güey. Sí, ¿no? Ay, ya lo verán en la cápsula. En una cápsula que todavía no está. A mí se me hace que ese closet o algo así, no sé. No, es que es trans, pero no lo quiero admitir. No, pero lo van a ver en la cápsula. Ahorita les vamos a mencionar. Uf. ¿Qué onda? Es trans, pero no lo quiero admitir. Las groserías. Sí, güey. Ok, ¿tú qué género, qué rol, qué...? ¿De dónde eran? Soy mujer lesbiana. Okay. Mujer lesbiana, ok, perfecto. ¿Tú no eres trans? No. Él sí y él sí. Que no, así es. Es trans. Así es. De hecho, iniciamos el tratamiento juntos. ¿Sí? ¿Así? Pero no, fueron juntos, güey. Ahí se veían así, güey. Qué hermoso. Ay, qué bien. Sí, nos conocemos mucho, va. Sí. Somos primos. ¿Para ahorrar agua? ¿Te bañan juntos para ahorrar? A veces, sí. Cuando neta no hay en el tinaco. Dios mío, Santo, se está descontrolando esto. Nuestra compañera Susan también pertenece a la comunidad LGBTTI. Nada. Disque. Creo que mi cara lo dijo todo, gracias. No, no es cierto, es totalmente hetero, 100% real, no fake. Ah, ya. Como el marcianito, igualito. Claro. Los tres estuvieron en apps. Así es, nosotros dos fuimos parte de la organización. Ellos fueron parte de la organización de la marcha LGBTTTIHJK. ¿Nos sí, pueden...? LGBT más. Ya para... Se escucha feo, ¿no? Bueno, para no decir HIPQ. Es que no lo digo de burla, pero... Sí. No, sí, lo sé. En sí, en documentos legales, las iniciales serían LGBTT y ya. LGBTTI y ya. Y ya. O sea, la... Ajá, o sea, esas son la Q, ¿no? ¿No? Ni la I. ¿Saben qué significan todas las letras? Sí, claro. ¿Sí? Pero yo digo que más adelantito hablemos de temas un poquito más serios y ya. Les traigo al abogado. Les traigo aquí al departamento jurídico. No, pues para que también esto sea informativo y no solo sea de desmadre. Ah, yo sí quiero echar desmadre. Así ya no puedo. Vamos a meternos un beso de 5, güey. A ver si se... ¡Uy! ¿What? No, Dino. No. Si llegamos a 100 personas viéndonos al mismo tiempo, hacemos un beso de 5. Mejor de 4 y yo los veo. De 6 contando a Chuy y de 7 contando a Gus. ¿Qué te digo, sí? Atrás de cámaras atrás está de cámaras producción el ahí. Querido interventor para asegurarse de que todo esto sea legal.
si no así se dice, interventor de la legalidad y fe de este programa, como dice Facundo. ¿Puedes dejar su celular, por favor? Sí, ahorita vamos a leer los comentarios. Hay comentarios interesantes. Chidos. Ah, sí, por cierto, si tienen dudas sobre el tema LGBT, más, comenten. Ah, qué culo. Pónganse a leer, pendejo. No, no. Pongan sus dudas aquí abajito, en la caja de comentarios, aquí abajito. Como en YouTube. Como en YouTube, acá abajo. Y deja tu reacción, debe estar por aquí en la esquina, no sé en cuál aparezca. Es que no sé si está reflejada la imagen o no, entonces debe aparecer una de estas esquinas y dale comentar y compartir con todos tus amigos befos que les pueda interesar, quienes no hayan salido de closet y quieran escuchar un poquito de este pedo. Así que... Por favor, no odies en la página. Rífense. No, aparece así, pero acá sigue reproduciéndose. No sé qué pedo. Ya. Oye, deja su celular. Sí, yo estoy compartiendo y leyendo los comentarios. Disque. Todo, no mames, qué chido. Oye, bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos. Espérate. Vamos con los saluditos. Espérate. Sigue reproduciendo. ¿Cuál es saludito? Sí, ¿verdad, Gus? Gus, perdón, Chuy. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Chuy, que se la rifa en aquella producción que se está realizando en ese momento. Es un máster, es un amo de producción. Amo. La neta, quienes quieran este pedo, contrátenlo. No cobra mucho, pero yo soy su representante, a ver qué pedo, ¿no? ¡Ay! Hay que sacarle provecho, güey. ¡Oilo! Bueno, vamos a mandarle saludos a Zach. ¡Hola, Isaac! Zach también es parte de la producción de Dino Show. Muchísimas gracias por todo, amigo. Fanny U. de López Galicia. Suels, ¿está viendo? Brian Zamora, bro. Renau está viendo. ¡Oli! Hola, bebé. Te mando saludos. Te mandamos saludos. Besos en el queso. Carito Márquez dice, besos, mi nena. No es mi mamá. No, no es cierto, es mi mamá. ¡Qué grosera! Diego Rojas está viendo. Saludos, bro. Van Ruiz dice, vamos, Gabo. No leas eso. Carito Márquez dice, hola, masita. ¿Qué? Hola, masita. Masita. ¿Masita? ¿Quién dice masita? Mamacita. Es mamacita, ¿no? Maricruz Sandoval está viendo, Olis. Diego Rojas, el Dino nada más. Es que yo hablo mucho cuando estoy en vivo, güey. Cuando estoy afuera de aquí, no hablo ni madres. Carito Márquez, Didi, mija, te amo. Van Ruiz, Gabo habla. Deja eso. Diego Rojas, cotorrea. Pues cotorrea. Diría el Víctor, cotorrea. Ahora sí, vamos a empezar con el programa después de mucho desmadre. No, lo serio. A mí me gustan las cosas serias. Me siento raro así. Bueno, es que dice que no le gustan las cosas serias. Yo digo que entonces los free son mejores, ¿no? Sí, los free son los chidos. Ya sabes, todo lo casual aquí. Ya sabes, ¿no? De un día. Por eso nos vamos. A mí me gusta lo serio. Ya me voy. ¿Te gusta? Ay, Dios sí, Dios, por eso tienes un conejo en la mano, ¿no? XD. Bueno, vamos a empezar con este rollo, ¿no? ¿Vamos a presentar la cápsula? ¿Sí? A ver. Ah, todavía no. Okay. 4 minutitos, echamos desmadre. Más desmadre. ¿Qué? ¿Tú qué les quieres comentar, preguntar? Pues se supone que les invitados. Íbamos a preguntar como cosas incómodas. Bueno, no. Ah, sé, es el último, es el último. ¡Ah, puta madre! Entonces, ¿qué? Ya quemaste nuestro... ¡Ah, su puta! Entonces, ¿qué verga quieren que les pregunte? Ok, bueno, pues es que nosotros... No digas verga, porque suena feo en el micro. Sigue, por favor. Ahora ya. ¿Sí? No. ¿Cuánto te damos? Pues nada, hicimos una dinámica en nuestros Instagrams y WhatsApps. WhatsApps. Que pusieran sus dudas, preguntas, sugerencias, lo que sea, sobre este tema. Entonces yo creo que estaría bueno ahorita... Ah, sí, sí. Ahorita, pues, responder eso. ¿Qué dices, Dino? Me parece perfecto. ¿Tú tienes preguntitas? Sí. ¿Te hartaste? No. Sí, creo. Yo me las autopregunté. Qué triste, güey. Sí hubo como que varias preguntas. Algunas no tan cool, solo vamos a leer como que las más chidas. ¿Por qué yo no vi eso? Me parece. Porque no te quiere, estás bloqueada de su Instagram, dice. No creo. Sí. Ok.
A ver, compartan, sí, porque wow. mi amiga no encuentra las preguntas. Ya. Compartan, den like a este hermoso video porque se va a poner bien chido. Ya saben, si este en vivo llega a 100 personas viéndonos al mismo tiempo, nos damos un beso de 7. 8. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3. Somos 5. ¡Somos 8! Mira, los detrás de cámara. ¡Somos 8! Un beso de 8. ¿Alguna vez han dado un beso de 8? No. ¿De 3? Yo no he dado mi primer beso. ¡Ah, tu madre! ¿Qué? Hoy estoy virgen. Yo también soy virgen. Bueno, ya empezamos. Empezamos con las preguntas, okay, por bueno, favor, mis continúa. Mis preguntas, no sé por qué, pero va mucho a los trans. O sea, okay. La primera pregunta es que ¿cómo es el proceso de una persona trans? ¿Cómo el proceso? El proceso, o sea, desde que lo ajá. decides... Hasta ya... Desde que dices, güey, o sea, no es mi cuerpo y todo ese pedo. Ajá, todo. Cuando empiezas a tomar tu tratamiento, cuando... O sea, desde... O sea, ya sea punto psicológico, también médico y pues todo ese proceso que lleva una persona trans que yo creo que no termina. Nos vamos a chutar todo el programa. ¡No hay pedo! Bueno, se pone, o sea, interesante, güey. Pues sí, no, la verdad es que sí, y muchas personas lo ignoran, entonces... Y muchas personas lo me piensan, ¿no? Perfecto. Pero igual se sienten inseguras o decir, güey, estoy loco por pensar así, ¿no? Ándale. Sí, entonces es importante que nos compartas esa experiencia. Porque pues también igual hay personas que, como dices, están en el closet y no saben qué onda, ¿no? Y no tienen un apoyo. Sí, bueno, cada quien tiene su propia forma de darse cuenta de que es una persona trans. Su proceso siempre es diferente, nunca va a ser igual. En lo personal, yo me di cuenta desde que estaba súper chiquito, iba yo en el kinder. La primera persona en el mundo, en mi vida, que me gustó fue una niña, me acuerdo que se llamaba Jennifer. Yo llegaba al salón y Jennifer estaba parada en la puerta y yo decía, ay, está Jennifer, está bien bonita, ¿no? Pero yo iba en el kinder y es como extraño que tuviera yo esas ideas desde pequeño, ¿no? Cuando iba a la casa de la abuela, de mi abuela, la mamá de mi mamá, ellos tienen como un campo súper enorme y todos mis primos y yo jugábamos fútbol y mis primas jugaban a las comiditas, ¿no? Pero yo me acuerdo que me quitaba la camisa, o sea, yo no, pues en ese tiempo todavía no se desarrollaba mi cuerpo y yo estaba súper feliz jugando sin camisa fútbol con mis primos mientras mis primas estaban jugando comiditas o barrio. Desde ahí se dieron cuenta todos en mi familia de que pues yo iba para otro lado, ¿no? Mi mamá empezó a hablar conmigo y a terapearme con que esas no eran cosas normales y tal. ¡Del diablo! ¡Del diablo, papá! Porque mi familia es muy católica. Fue ya hasta mi adolescencia cuando empezó mi cambio físico. Yo me veía en el espejo literal y me golpeaba porque yo sentía que no era normal cómo me veía, cómo me sentía. Incluso yo pues era muy católico. Yo todos los días le rezaba a Dios, llegué al punto de decirle, Dios, por favor, hazme un hombre y te juro que voy a dedicar mi vida al sacerdocio sin necesidad de tener ninguna pareja, nada, nada, pero por favor déjame verme como un hombre, ¿no? Obviamente, pues nunca pasó, pero... si no es magia, cabrón. Igual sí me hizo hombre, ¿no? Después de mucho tiempo, pero no de la forma en la que yo lo esperaba. A los 18 años conocí a mi primer pareja, lésbica. Bueno, no fue la primera, pero sí como la oficial, ¿no? Con la que salí del closet y dije a todo el mundo de que, pues, me gustaban las mujeres. Con la, ¿no?, que te decidiste, ¿no? Por ella sí lo digo. Por ella lo doy todo. Literal, o sea, yo era tomboy. En ese tiempo decía yo que era bisexual, tomboy. Tenía mi canal de YouTube en ese tiempo también. De ahí fue que conocí a esta chica. Y por lo mismo de que yo editaba videos, le empecé a editar a un chico trans de la Ciudad de México muy conocido, no sé si hay alguna persona que lo esté viendo, se llama Marvin Gamaliel. Este chico es muy conocido en la Ciudad de México, él es trans. Yo vi sus historias debido a que editaba sus videos y fue cuando dije, no más, yo me siento identificado con eso, ¿no? Yo de donde yo soy no existen las personas trans, literal. Yo ni siquiera sabía que se podía hacer la transición de hombre a mujer o de mujer a hombre. Sabía que existían las transvestis, pero nada más. Entonces, cuando yo vi que existía, pues, en este caso, la posibilidad de ser un chico trans, bueno, que ya era chico trans, ¿no? Sino más que nada empezar mi tratamiento, luego le empecé a preguntar cosas, me empecé a informar y tuve que necesité terapia psicológica. Lo primero que hay que hacer es ir al psicólogo.
más que nada para descartar que no sea una etapa, ¿no? Porque muchas personas sí les pasa eso de que están como confundidos por alguna situación que los haya derivado a que se sientan confundidos. Pero, pues en mi caso no, porque fue. Pero yo digo que si estás confundido, es porque sí hay algo, ¿no? O sea. Sí, bueno, en parte sí. Sí. Pero a lo que van es a que no quieren que tomes la decisión, porque el día de mañana te puedes arrepentir. Entonces, ya que sí. El psicólogo descartó totalmente que no te vas a arrepentir el día de mañana. ¿Quieres que lo agarre? Ya te cansaste, dice. La usa cambiando de mano, ¿no? Ya, güey, la que sigue. Después de que el psicólogo descarta todo eso, ya entras con el endocrinólogo, te hace un chingo de exámenes para ver si tu cuerpo es apto para las hormonas y él mismo te dice cuáles las que necesitas, cada qué tiempo y todo el proceso que conlleva, ¿no? Y de ahí, pues, está lo del cambio legal, pues, de tu nombre. Empezar a enrolarte en la sociedad como un chico y ya no como una chica, pero pues sí es algo complicado, la verdad yo me quedé solo, no literal, después de hacer mi transición, mi familia pues literal se desboronó, es muy difícil la neta, pero no me arrepiento, o sea, ¿vale la pena? Para mí sí, porque la neta tenía una autoestima bien culero cuando estaba en la secundaria y cuando empezó todo este problema de mí mismo, ¿no? Mis pedos, me sentía mal, o sea, no nada más por el físico, sino mentalmente igual, era como, yo veía a los hombres y era, qué puta envidia, en serio, yo sentía eso, era como de, qué pinche envidia. No, eres hombre, yo no. Sí, güey, o sea, literal, y yo los veía que, pues, por ejemplo, las niñas que me gustaban con sus novios, y yo así como, qué puta madre, ¿por qué yo no puedo ir y ligarla como si nada, ¿no? Entonces, pues ya una vez que hice mi transición, pues la neta me siento más completo, me siento más yo y hago mi vida como se me pega la gana, ¿no? Me siento bien rebelde, más feliz. No, fíjate que no soy rebelde, soy un amor. ¡Aila! No tomo, no fumo, no me drogo, todo bien. ¿Con qué te diviertes, no? Ay, qué bonito. Gracias por compartirnos su historia, porque la neta está muy chido. No cualquiera lo comparte así. Sí. Ciertamente. Pero sí está muy chido ese rollo, entonces, no sé, a mí sí me impacta porque nunca había, o sea, un testimonio ya así bien realizado, ajá, o sea, o conozco gente que está en la transición, ¿no? Pero así que ya esté realizado todo, entonces, sí está muy, muy chido. Y pues nunca te lo había yo preguntado porque me da pena, ¿no? Pero Y llegué yo y te lo pregunté. Y sí, ya te lo tuve que preguntar en vivo, pero pues sí, está muy chido. Pero bueno, antes de que continuemos contigo, que nos cuentes tu rollo. Su descubrimiento. Sí, tu descubrimiento. Vamos a un corte. Debería decir una pendejada. Vamos a un corte y volvemos. No se despeguen, compartan. Bye. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. ¿Qué tal, banda? Ya estamos aquí de vuelta. Ay, me asustaste, güey. Muchísimas gracias por quedarse, muchísimas gracias por escuchar estas historias. Neta, si tú tienes alguna duda sobre esto sobre cómo salir de closet, si te sientes inseguro, insegura, insegure, insegura arroba. pues la neta, pregúntales aquí a nuestros expertos. Y no expertos porque sean doctores, porque sean psicólogos ni nada, ¿no? Expertos porque ya lo vivieron
y saben cómo se vive todo este pedo. Y pues está muy chido, la neta, escuchar estas historias. Pero voy a mandar unos pequeños saluditos. La neta ni sé dónde me quedé, pero... Ahí está. Dice Julio Guzmán. Saludos al de negro, está sabroso. Papacito. Dios. Ay, mira, ya entró. Pásale. Así. Pásale, estás en tu casa. Pásale. ¿Quién sigue, amigo? Abajito. Carito Márquez, eres lo mejor que tengo en mi vida. Ay. Van Ruiz, vamos, Gabo. Carito Márquez dice, hola, mamacita. Ahí se nos sentó. Ah, sí, un poquito más abajo, amigo. Más. Maite Laguna. Saludos, guapos. Oli, Maite. No sé quién eres. Es que así le digo a mis hijas. Ah, perfecto. Emanuel Morales, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda? Carito Márquez, Didier es mi tesoro, atentamente tu mami. Diego Rojas dice, ¿qué valor para hablar de ese tema? La neta, sí, bro, se necesita muchísimo. O sea, no solamente para hablar del tema, para hacerlo, ¿no? O sea, todos los... Mucha controversia y yo creo que todavía sigue siendo como un tabú raro ahí, ¿no? La neta, sí está muy, muy cool ahí. Aquí tengo a Betsley González. La amiga de Zach. Ah, hola. Saludos, masas. Ah, pues, salúdala, güey. Gerardo Máximo Martínez está viendo, Oli. Xochitl Ramírez Baltasar está viendo, saludos. Nacho Aguayo, Evelyn Fernández. Hola, Evelyn. Y todos los que nos están viendo, pues mándenos unos pinches saludos porque no me aparecen todos. O sea, no parece que me están viendo, pues no, qué pedo, uno no sabe, ¿no? Pero háblanos de tu cápsula, Susan, porque pues, vamos a ir a tu cápsula. Como estamos en el mes Pride, por si no sabían, este sábado que pasó, sábado 22, se llevó a cabo la marcha del orgullo. Y pues fuimos a grabar, obviamente, no lo teníamos obviamente. Que ver. Obviamente, y pues ahí van a ver todo el proceso, como al principio comentamos, nosotros tres estuvimos como en la organización apoyando, entonces pues van a ver ahí todo. ¿Qué te ríes? Está idiota el vato. Está idiota. No tiene amigos ni nada. Con razón. De hecho, ni sé qué hace acá, güey. No sé por qué lo metí, güey. Pero bueno, en resumen, esa es la cápsula y pues mejor véanla, ¿no? Vamos a verla, corre video. ¡Oh! ¿Qué onda, amigas? Yo soy Susan de nuevo y hoy nos tocó venir a la marcha del orgullo gay. Estamos aquí esperando a ver qué tal se pone el punto de reunión fue el Parque Juárez y de ahí vamos a caminar hasta el Zócalo para ir al escenario y obviamente ver todos los shows que hay, todos los invitados, todos los influencers y pues a ver. Nos encontramos, sigan viendo.
pasamos muy, muy bien. Estoy muy cansada. Y pues nada, estamos aquí con unas amigas de la comunidad y pues vamos a ver qué tal se la pasaron. Hola, amigas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Bien, bien. Ellas son también parte de la comunidad. Son mis amigas y pues están aquí apoyando también. Está padre, pero está cansado. Hace mucho calor. Está nublado, pero es la primera vez que venimos. Pero sí está cansado. Pero está muy chingón el ambiente. La verdad sí volvería a venir porque es un apoyo a la comunidad. Y pues, ¿qué más que expresar la libertad, no? De género y la identidad sexual. Y pues ya, amigas, nos vamos. Y pues no se pierdan la siguiente cápsula. Bye. Síganme en mi Instagram. Susana Alejo. Bye. ¿Qué pedo? ya regresamos a esta cápsula, que es la cápsula de Susan, que estuvo muy corta, pero... de la invitada. La invitada, dice. Pero... ahora, ya que regresamos, se supone que nos va a contar como que tu experiencia. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es el mundo? Pero primero habla de la cápsula, güey. Espérame. Por eso quieres la puta palabra. A ver, explícanos tu cápsula, Susan. A ver, pónganme en los comentarios si Masa se queda en el equipo o no. Pónganme en los comentarios si quieren que esté bien. Gracias. Ahora sí, cuéntanos todo. No, tu cápsula. Ah, dijo que iba a hablar sobre su cápsula. ¡Oh, puta madre! Ya olvídenlo. No le pegué, ese es mi chavo, ¿eh? No. Okay. Mejor cuéntanos tu experiencia ya. Sí, cuéntanos tu experiencia de cómo te diste cuenta y después cómo saliste del closet y después cómo estás aquí. Comencé a darme cuenta como en la primaria. Bueno, era muy chiquita, no sé cuántos años tenía, pero me emocionaba siempre que salía en familia. Me emocionaba y quería decirles a mi familia que me gustaban las niñas, pero era una idiotez en ese tiempo. Entonces yo cuando entré a la primaria me agradó mi mejor amiga y la trataba muy bien y así, ¿no? Entonces cuando yo ya salí del closet fue como a mediados de secundaria, cuando dije, ¿sabes qué? Pues ya son mis gustos, el que me acepte es chido, si no, pues qué chido. Y pues ya, así que en tercero yo era como que más o menos ya que lesbiana, que ya salí del closet, así. Y ya cuando entré a bachiller fue como, puta madre, ya soy la reina. ¡Ah! ¡Pela! Entonces ya hasta ahorita no he tenido como inconvenientes al respecto, solo sí con mi familia un poco. Con mi mamá es la que me apoya mucho, pero mi abuela y mis hermanas no tanto, como que les da X o que yo sea. Y ya eso es todo. ¿Tú no pasaste por ese proceso de primero eres bi y después lesbiana? No, o sea, es que... No me acuerdo, ¿viste? Intenté como que tener algo con un hombre, pero no... ¡Date quieto en la pinche cabrón! ¡Eres niño chiquito! Era como perdóname. De, no me latía, era como besarlo y era como de... pero lo intentaba para ver si en serio me gustaban los hombres. Y cuando conocí a la primera mujer, fue como de... No, en serio, me quedo con las mujeres, me gustan, me encantan, me fascinan. Ah, madre. El paraíso entre... Qué directa, o sea, otro pedo. Sí, porque neta, o sea, lo dices muy, muy abiertamente y muy directa, y está chido, ¿no? Porque... Sí, tener relaciones con una mujer es lo mejor del mundo. ¡Ah, caray! ¡Producción! No te importa tu mamá, no te importa que escuche. No me importa que escuche, porque es normal. O sea, es como un hombre, una mujer. O sea, también tiene sexo, dice. Sí, más puerco, más feo, pero. O sea, ¿el sexo hetero es más feo? No sé, depende del hombre. Es que siento que el hombre es muy, muy hostil, muy agresivo, muy sucio. Dice. O sea, veo pinche el porno sucio de Tumblr y es como de. No, porno de Tumblr, ¿qué andas viendo, güey? Solo Tumblr, no veo. Me meto cosa a Tumblr para ver porno, nada más. Es que en la noche ya es la hora de esa cosa. La hora hot. La veo y es como de... La hora feliz. El hombre es más bonito. Como más suave, más bonito. Cuéntanos. No, obvio, sin detalles, güey, o sea. ¿Cómo se
Porque, porque a un hombre, a un hombre sí le da mucha, mucha curiosidad. No es cierto. Es para que sepan hacer familia. Desarrollándose. Pero sí, por ejemplo, a mí se me da mucha curiosidad cómo tiene la relación de eso, una niña con otra niña. ¿Tú solo usas la mano? No, también puedes usar. Bueno, la mocha. Oh, juguetes. De, juguetes. De, imaginariamente, como que lo piensas y pones, bueno, puedo hacerlo. Y los hombres, solo su miembro que tienen dentro de las piernas. Interesante. Es cosa que que en teoría, dice, funciona correctamente a veces, pero eso sí, no sé, porque yo nunca he tenido relación. Eso es que depende de la mujer. Ay, ya, no pasa eso, güey. Yo también soy directo. No creas virgen. O sea, bueno, en lo personal, yo sí tuve experiencias con hombres como con mujeres, y así fue como yo dije, no mames, pues las morras, ¿no? Pero, o sea, ¿solamente yo o neta a todo mundo de la comunidad le pasa eso? O sea, que experimenta con ambas cosas. Pues tiene que hacerlo, ¿no? No sé, yo nunca... Para darse cuenta tiene... Pero ella ya sabe que no le late. Sí, porque, no, o sea, besó a un hombre y no le latió, entonces besó a una mujer y fue su puto paraíso, o sea. Entonces ya... Tal vez tú no tuviste eso y tuviste que experimentar con ambos dos, güey. Ok, ya. No, pero es que sí tuve eso. No, sí tuve como que la experiencia con una morra, pero... ¿Una morra? Pero, bueno, con una chica, con una señorita. ¡Ay, ah, propio, así! ¡Hola! Mi primero morra, ¿no? Y todo el mundo me decía, ¿no? Es que no has probado con un hombre, no has probado... Y se me metió tanto en la cabeza que fue como de, ah, chinga, y sí, es cierto. Entonces, por eso fue que yo dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Pero no te latió? No, la neta, no, nada. Guácala, dice. La neta, no, o sea, es que en lo personal yo no sentí absolutamente nada. Fue como de, sí, chido. Como las muchas películas, puta. ¿Te gusta? Sí. Como para no hacerlo sentir mal. Ándale. Nunca antes me había sentido así. No, es que ahorita que dijiste eso para no hacerlo sentir mal. Güey, yo solo estoy como de... Güey, es que últimamente tengo muchos amigos, por ejemplo, subo historias de Susan y ese rollo donde sale. Tengo muchos amigos que me dicen, preséntala. Y les digo, espera. Y les digo, es lesbiana. Y todos los hombres me dicen, no hay pedo, yo se lo quito. ¡Ay, tío! Eso a mí me caga, sí, que lo digan. Son de los comentarios que la neta, nada que ver. Misóginos que se sientan que con su miembro pueden hacer, wow, explotar el mundo. Hago maravillas. Oh, caray. Mis dedos hacen más, dice Ala. A ver. Obvio. Ya sigue. Ah, caray. Agreguen a Facebook, a Instagram. Ya saben, si les late ese pedo, agréguenla. A ver, tú. También a mi amigo Jonah. En Instagram, como Dian Márquez doble N. En Facebook, Dianita Márquez. Dianita Márquez. Anótenlo, gracias. Anótenlo a Dianita Márquez. Así es. Y bueno, la neta no sé cuánto tiempo tengamos, no mames, ya no tenemos tiempo. Pues, ¿quieres leer tantito los comentarios y vemos? Espera. Ahorita vamos con las preguntas, espérame. Dice que uno me dijo que no, que te vayas a chingar tu madre. Otro dijo, bueno, Mauricio Morales dice, sáquenlo. Dice que se quede la innombrable. Clarito Márquez se asombra. Yo soy Zach, dice, es compa el Mazas, denle chance. Dice Mauricio Morales, saquen al Mazas. Ian, ahí la carita de Susan. Hola, Ian. Te paso asistente. Clarito Márquez, señorita. ¡Hola! Epa. Gus Santos está viendo, saludos, Gus. Ian Hernández, epa, dejen a mi hermana. Mira, estoy de acuerdo con Diego Rojas. Una mujer sabrá siempre cómo tocar a otra mujer, definitivamente. Bueno, eso también, ¿no? Claro. Porque obviamente, como eres mujer, conoces tu cuerpo y sabes cómo, literal, cómo excitar a otra mujer, ¿no? Está. Sí. Cada cosa. El punto G. Ay, Dios mío. Bueno, antes de que sigamos y tú hagas tus preguntas incómodas, amigo, vamos a presentarles un video musical que nos envió... ¿Quién nos los envió? Es que
No, Cristian Huerta Arellano, perdón. Cristian Huerta Arellano nos envió, es que la semana pasada dije que todas las personas que quisieran difundir su contenido a través de nuestro programa podían enviarlos a la página de Moda TV y nosotros lo transmitíamos. Entonces, nuestro amigo Cristian Huerta Arellano, que espero estés viendo, amigo, que ya comentaste, que puso sexo más puerco, jaja, hace mamo. lo leí como loquendo, ¿no, güey? Bueno, vamos a ver su video y ahorita regresamos con las preguntas incómodas. No se vayan. No lo olvide porque no llegué primero. También me lo inculcaron ser uno de los mejores y portarme como los peores. Vengo a contarte cuando todo esto empezó. Cuando nadie lo creía, solamente se reía. De paso también me veía, decía que no podía. Pues ahora guache esto porque ya va diferente. Seguimos metiendo ambiente, pensando ya más en grande. Rifándome ya la mente, si no le caigo ni pedo. Pero le gustó mi pedo, como ritmo le acelero. Tranquilo aquí por el cerro, fumando de lo que es bueno. Saludos a los del barrio, que este loco nunca olvida. Cuando me encuentre más viejo, también yo quiero más vida, ve que si yo le busco también encuentro salida. Con poquito se alucina, pues voy a dejarles más. Deje su romantiqueo que no llega por acá. Decía que no podía, pues véame todavía metiéndole a esta madre, pensando ya más en grande. Aunque no sé si voy bien, pero yo voy a meterle, nunca voy a detenerle. Tampoco es de engrandecerme, solamente hay que rimar. Y donde quiera que vamos, la tenemos que rifar. ¿A poco no? Dime, carnal, que si no tengo razón. También por una morrita hasta me late el corazón. Tengo el uso de razón y te sacaré lo mejor para que veas que es igual. Desde el año 2013 le empecé a meter machina. Esto yo no le veo fin, nunca le veo fin. Imaginando y creando, pegándole duro al trabajo. Es como ando, siempre inspirado. Pues algo yo ando tramando. Y como un gato tengo más de 7 vidas. Y en mi vida la mayor alegría son mis. ¿Qué tal, bandita? Ya estamos de vuelta. Acabamos de ver un video de rap de nuestro amigo Cristian Huerta Arellano. Para quien quiera agregarlo, le haya gustado ese rolón. Y acuérdense que pues, esta madre ya tiene copyright. Mi programa tiene copyright, así ay, que... ¿Obis? Ah, de hecho, tenemos un regalito. Quítate. Aquí está el logo de Dino Show. Lo hizo la producción de aquí de Moda TV. Oficial, ya tenemos oficial. Ya es logo oficial de Dino Show. Así que muchísimas gracias a... ¡Chau! Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos ven cada miércoles a las 6:00 p.m. Bueno, hoy 6:15, pero... Por cierto, sí. Pero sí, muchísimas gracias a todos los que nos ven. Y ahorita, pues, continuamos. Ah, voy a leer... comentario, el de Diego Rojas, ya lo había leído, de una mujer... Ah, sí. Yo soy Zach, dice, a la próxima pon mi video de mis fotos, ya no te lo vio. Ya te dije, amigo, que le pongas una narración bien mamona, y aquí lo ponemos, amigo, ya sabes que tus videos son bienvenidos, porque... Y se eres... la rime con las fotos. Y sí, no mames, tienes unas fotos, vayan a seguirme en su Instagram, aparece como yo soy Zach. En inglés, I'm Zach. I'm Zach. Para los bilingües aquí, los que nos vean desde Estados Unidos. Y bueno, vamos a pasar a la sección de masitas. A ver si traen. Puede, porque... Pues... Déjalo cagar la onda, muchacho. No, quiero comentar algo. Se va a quejar. Me va a quemar. En la historia de Instagram. ¡Ay, perdón! En la historia de Instagram me puso como invitada. Yo no soy invitada, amigo. Ella es parte de la producción de Dino Show. El invitado es él. Me puso como invitada. O sea, porque es el mismo equipo. ¿Puede creer? No es cierto, Masita. No me voy, me llevan. Ah. Mi ojo. Mi lente de contacto, güey. Se me cae. Sí. Mis ojitos bueno, azules. Ya. Adelante, sí. O atrás, o como quieras. No, güey. Comienza. Pues me había preguntado, Zach, que te preguntara cómo fue tu experiencia, pero pues ya la dijiste. Entonces, una tal Susan, no sé si lo ubican. No. Ay, ¿quién sabe, verdad? Pues ahorita pregunto. Está chido. Si quieres hacer preguntas. ¿No lo teníamos que postear? Pues, o sea, era... Ay, pero ya
Bueno, las preguntas las respondemos todos, ¿va? Las preguntas las respondemos todos. Que esté chido. Una tal Susan dice que hablemos de nuestra primera vez. ¿Qué? No mames, sí. ¿La primera vez de qué? Pues es que... Ah, pues... Es que hay una primera vez para todo. Bueno, por ejemplo, ¿hubo una primera vez que nací? Hubo una primera vez que empecé a caminar. O sea, se supone que él iba a hacer preguntas incómodas. Ah, bueno, la primera vez en sexo. Sí. Yo les voy a contar un secreto en vivo, güey. Yo les voy a contar un secreto en vivo. Nunca he tenido sexo sobrio. Siempre he sido alcoholizado. Qué asco de hombre, güey. La neta, sí. Qué puto asco. Nunca he tenido esa experiencia bonita, porque nunca me acuerdo. Nunca he hecho el amor. Nunca me acuerdo. Sí. Ah, con razón es así. Ah. Oh, no mames, qué cula. Bueno, a ver, ¿quién hizo la pregunta? ¿Cómo soy virgen. ¿Tú? ¿Yo? ¿Cómo fue tu primera vez? Pues que yo no lo he hecho, güey. No, ah, no, ¿quién le cree, güey? O sea. ¿Qué? ¿Algo dijo? No sé. Que se va a chupar el dedo. No, 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 otra cosa. Pues a ver, déjalo. Ah, fue con un novio que duré 2 años. Ah, no mames. Es mucho, ¿no? No, dijimos bien. No dije cuánto dura tu novio. Por eso son incómodas. Ajá, o sea, tienes que decir como que cómo fue tu experiencia. Es que hay señoras en el público. Así es. ¿No dices que te vale madre tu mamá? No me vale madre mi mamá. Me vale lo que piense al respecto. Que no pasa nada malo, ¿verdad? Pero ahorita sí está viendo a mi mamá. Dice Brian Estrada, Jonathan, mándame saludos. Mándale. Hola, Brian, saludos. ¿Qué onda, qué pez? Diego Rojas dice, yo tengo una. Pues echa la pregunta, echen sus preguntas aquí. Ya, bien, acá, ya pues porque si no me mejor van a correr. Contesta ya, Susan. Ya, pues imagínense, fue con un novio. Ah. No mames, sí, güey. A la verga. Sí. Ya. Ya me vine. Pasemos con Sam. Sí, Sam. Ah, pues es que no dices nada, güey. Cuéntanos tu primera vez. Mi primera vez. ¿Con hombre o con mujeres? O con el viejito. Ah, con mi tío, dice. No le hago eso. Con los tíos no. Mi primera vez fue algo incómodo, porque estábamos en casa. Estábamos en casa de la chica, no estaba su familia, nada más estábamos nosotros, y empezamos en el suelo y literal nos lastimamos. No, ha sido intenso, sí, tu pedo. En el suelo y tigre. Nos lastimamos, la neta, o sea, porque es incómodo, no mames. Y ahí pues nos pasamos al cuarto, pero, o sea, yo no tenía ni pinche idea y creo que ella tampoco. Y fue como, pero a la vez yo siento que fue muy bonito. ¿Cuántos años tenían? Ya estaba ruco. Es que había tenido fajes, pero nunca como tal relaciones sexuales. Entonces, ajá, yo siempre fui como de la idea de quiero hacerlo con alguien que quiera, ¿no? Y es que todos tenemos esa idea, ¿no? Pero es que yo sí lo cumplí, o sea, fue, yo sí, mi primera vez fue con, siendo yo la persona a la que más quise, y fue bonito. Entonces, pues ya bien tenía, tierno el vato, ¿no? 18, acababa ya de cumplir los 18. Ah, tu regalote. Te lo juro. Tu regalote. Y fue como con mucho amor. Ay, qué lindo el vato. No lo sé. ¿A los cuántos años fue tu primera vez? ¿Por qué no me crees? A los 15, dice. ¿16? Sí, tenía como... ¿13? Como 16. No mames, bien niña. Qué triste. Solo le digo para que no me regañe mi mamá. Ay, ya era legal. No era legal. ¿No eras legal? No. ¿Y lo hiciste con una persona ilegal? ¿O legal? Pues me llevaba un año. Legal. Ah, legal. Y de ahí, ni quien me pare. Ah, no. ¡Oh, no! Rebota y rebota y rebota la morra, dice. No es cierto. Sí, está bien. ¿Tú? Cuéntanos sobre tu primera vez. Pues fue con mi novia. Fue cuando nos acabamos de conocer, como al mes. Ah, yo pensé que a las horas. Ah, no soy así. Ah, hola. No, hola. No, oh. No, así no. No, no es así. No. Pero pues, le empujas, güey. Sí, de hecho. Me voy al infierno. Sí, te creo, ¿eh? Te camino mucho. No. Sí, sigue nos contando sobre tu primera experiencia, sobre tu... Pues
Pues nada, o sea, como las dos teníamos pena, como que no la conocía a ella, ni ella tampoco a mí. Como era de, vamos a hacerlo en el cuarto con la luz apagada, porque a mí siempre me había dado pena, que, o sea, que me viera. Y ya después ahorita lo hemos hecho como mil veces y es como, ¡ay! Y ya ahorita ando desnuda. Una por la casa, o sea, no me dice nada, ¿sabes? O sea, es una confianza que hemos generado que es como de, wow, es el amor de mi vida. Oh, su puta madre. ¿A ti te da pena que te vean, Sam? Ahorita ya no, al principio sí. Bueno, es que depende. Si confío en la persona, sí. Porque como soy trans, sí, tengo mucha disforia con mi cuerpo. Entonces, generalmente cuando tengo alguna relación con alguien que no conozco, no quiero que me toquen ni que me vean. Yo hago toda la chamba. La neta. O sea, yo no me quito la ropa. Ajá. De hecho, siempre he sido el activo. Pero cuando es alguien a quien le tengo confianza o cosas así. ¿Cuántas confianzas? Mil. Yo no tengo una confianza. Ah, yo nada más también tengo una confianza. ¿Sí? Solecito, si ves esto, te amo mucho. Oh. Ay. ¿Qué haces? ¿Cómo fue tu primera vez, amigo Masita? Yo soy virgen. No mames. ¡A la virgen! ¡Mío! Güey, el conejo, ¿qué culpa tiene? Bueno, gracias, me vengaste. Porque me dolía hace rato el mamá. Estamos esperando un proyecto. Ah, tengo que contestar. Es que pues ves, sí. Ves ese comentario, güey. Bájale. Ahorita, chico. Ahorita lo no, vemos. No, es que ves esa mamada. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por ahí hay uno que es. Ah, de Miriam, mira, ves esa mamada. Miriam, ves esa mamada. Andy, el Mazas va a contar con cuando te. Ah, no, mames. Que le cuente. No, no, ni siquiera cogí con ella. Bueno, aprovechando, puedes dejar los comentarios, ya que en lo que piensas qué vas a decir, güey. No, pues ya lo pensé. Un ya, poquito. Lo voy a soltar así. ¿Les gustó su primera vez? ¿Qué fue lo que los hizo definirse? ¿O a la cuarta? ¿Qué? Sí, me gustó mi primera vez. ¿Les gustó su primera vez? Sí. 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 No te dolió. ¡Ah! Arriba el amor de su vida. Todo bien, hija, ¿diste? A mí se me haría muy incómodo eso. Mamá, si me estás viendo, no comentes nada, por favor. Por dos. ¿Cuál fue su peor experiencia al hacerlo? ¿Quién es Grecia? El güey que acabamos de poner su video. Peor experiencia. Yo, pues, es que ya después de las 100 veces que lo hacemos, ya no me acuerdo. A ver, te presto mis dedos. Eres bien directa, o sea que ya me caíste bien. Pues todas han sido malas experiencias, siempre lo he hecho pedo. Sí, todo. Es que yo no me acuerdo después, entonces ya, vale pedo. ¿No te da ganas como de hacerlo cuando estés sobrio, con alguien que te gusta, como de vamos a intentarlo? No, es que en ese momento es divertido, o sea, en mi mente lo visualiza muy divertido. Estás en la peda y pues ya ves que alguien te coquetea. Vámonos, chinga. Ya, güey, vámonos. Es que sí. Te dicen, ¿no? Sí. Y vamos a un lugar más privado y tú así como de que... ¡Soy inocente! Me sonsacan. Yo no sé eso, güey. Sí, güey, ustedes. No. Tú no eres virgen. Ya ni de la mente eres virgen, no mami. ¿No? Ya de pensar en eso todos los días. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ahora ya. ¿Cuál fue tu bueno, peor, ya, cuál, ya. ¿Cómo fue tu primera y tu peor experiencia? Ya te juntaron dos, mijito. Pues, o sea, mi primera vez fue con mi ex, que duré como un año, casi 2 años duré con ella. Igual, lo mismo, casi lo mismo. ¿No éramos novios? Hola, me gustaría, dice. Susana, eres una invitada. Cállate. Pues fue... A ver, mamá, no veas esto. es que fue en mi casa, pero... Ah, o sea, mi mamá... El cuarto de... No, o sea, es que estaba cagado porque... Después, pero... Le cambié la sábana, dice... A ver, ya. No, es que la casa es de mi mamá y encontré una forma de entrar porque como estábamos así hablando, o sea, yo estaba hablando con mi ex. ¿Vivías con tu mamá? No, sí. Pero bueno. ¿Entrar a dónde? Bueno, escuchen. El chiste es que la casa, encontré una forma de entrar a la casa porque no tengo llaves. Y como ya estaba con mi ex hablando así de volver. No, o sea, de que ya íbamos a intentarlo. Pues, a intentarlo. Pues por eso busqué esa forma. Me acuerdo que un día fuimos
Y ya me metí por la pinche ventana bien cagado, güey. Y entramos y abrí y pues estuvo como todos, ¿no? Creo que todo fue muy incómodo. Porque, bueno, o sea, ay, es que no es lo mismo, güey. O sea, bueno, es para que lo mío es hetero, dije. Sí, o sea, lo mío fue como que no sabía qué hacer, no sabía cómo seducirla. Pues creo que nadie, güey. O sea, nadie. Güey, pero imagino... llega el momento en el que te dejas llevar y ya. Ajá. Sí, pero me imagino a los hombres como, güey, ¿cómo me pongo esto, güey? ¿Cómo? Cuando me puse el condón no sabía qué pedo, güey. Estaba como de, güey, ¿qué pedo? Las clases de educación que me dieron en mi escuela. Si algún profesor nos está viendo, deberían de dar más clases de educación sexual, por favor. O si no, Netflix les va a ganar, güey. Ya, continúa. Y pues ya pasó y no me gustó ni a ella. O sea, bueno, es que... O tal vez sí, no sé. Uy, no sé cómo reaccionar a eso, no mames. Bueno, o sea, por lo que ella me contó, es que dice que de... 15 minutos. No sé, nunca conté el tiempo. Pero bueno, en fin, la primera vez estuvo bien de la chingada para mí. Después ya las siguientes veces fueron como que muy... Que ya agarras el pedo, que, ah, no mames, güey, se siente bien sabroso. Y sí, pues sí, o sea, Y bueno, no, es que no quiero decir eso, güey, porque suena muy mamón. Porque yo soy como que una persona que tiene un fetiche. ¡Ah, caray! Que es... ¡Uy, no! Todos tenemos fetiches, ¿no? O sea, mi fetiche es como que... Los tíos, dice. Los tíos. Un fetiche mucho que tengo es que me gusta como que hacer que las mujeres disfruten. Me gusta... No, o sea, porque hay no. varios hombres que como que son muy directos, que nada más quieren coger y ya. Ah, y a la mujer la mandan a la verga. Entonces yo es como que me gusta que la mujer disfrute. El romance. ¡Qué gima de placer! ¡Qué gima! No, o sea, sí me gusta hacer como que mucho eso y bajarme por los chescos. Y... Ah, vamos a leer unos comentarios. Sí, mejor. Ya. Pero muchísimas gracias por compartirlo, amigo. Gracias. Cristian Huerta Arellano dice, gracias por el espacio, el masas rifa. Ándale. Ya le gustaste. No es cierto, cara, sí, claro. Claro, si quieres mandar contenido, si tienes amigos que tengan contenido. Es mi mamá, güey. Susan, vamos a hablar, Ya valiste, madre. Sí, qué bueno, Susan. Ya valiste. Ah. Diego Rojas, ¿todo bien en casa? No, Mauricio, yo esa historia. ¡Oh! ¡Cállate! Jesús Emanuel Sánchez dice: Gabriel es neta. Ya mejor se aclara más. Sí, yo también opino eso. Diego Rojas, ¿les gusta el Square? No, prefiero Coca. ¿Qué dice? Al chico de azul. Diego Rojas, el chico de... ¿Me gusta el Square? ¿Te gusta el Square? El Squirt. Squirt. Estamos hablando de los refrescos. ¿Qué es el Squirt? ¿Ah? No sé, hay que enseñar si es con videos mejor. Nah. No, es mejor en la vida real. Ah, más mejor. Pero corran, ustedes ven sus tesos. Ahorita me enseña Sam. Renau, el Squirt. El Squirt. El Squirt. Dianita Marquez dice: hagan preguntas. O sea, ella. Soy yo. Ah, ¿estás en dos lados al mismo tiempo? ¿Qué? Ah, perro. Y pues, ¿qué procede? Ay, amigo, tus preguntas incómodas fueron bien. Sí, está bien. Ah, también me faltó. Ah, todo el tiempo. La última. Si no, me cobran 200 pesos por minuto, amigo. Pues yo nada más traigo para mi pasaje. Bueno, ya. A ver, un tal John Ramos. Punto FTM. ¿Quién es? A caray. Síganlo. Hace una pregunta: ¿quién besa mejor, hombres o mujeres? ¡Uy! ¡Oh, qué experimentado! A ver, responde. No, aguanta, no era para mí. Ahora respondes por güey. No, sí, la pregunta era para ti. Aquí dice: las mujeres. De mi parte, sí. Las mujeres. ¿Tú? Tienen como los labios más jóvenes. Pues sí, cuidan menos, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, así tratando. No, pero tú que eres bi, ¿qué prefieres? ¿Beso de hombre o beso de mujer? ¿O depende de la persona? Depende mucho. No, ¿sí? Sí depende mucho de la persona, obviamente. Es que luego hay hombres que tienen sus labios mejores que una mujer. Sí. O sea, bueno, como sí, que se que cuidan más, hecho, estética. Y... Una vez yo fui a una peda y empezaron a jugar, en ese tiempo todavía no era trans. Empezaron a jugar a la botella y me tocó un vato que yo dije, no mames, o sea, literal, no, hasta la fecha,
no me ha tocado como que besar a alguien que bese como ese güey. O sea, pero no digo que me haya gustado, simplemente es como de que tenía una forma de besar rara, ¿ves? Pero estaba cool. Ok. Y ni siquiera metía la lengua, eso era lo raro. O sea, y era un vato. No manches, a mí casi no me gusta eso. En los comentarios ya me están regañando, Dios mío. ¿Puedes poner los comentarios, amigo Chuy, por favor? Me dice René, vamos a hablar. Te voy a marcar en la noche. Espero tu llamada, papá. ¡Ay! 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 ¿Tú qué prefieres? ¿Has besado un hombre? No he besado un hombre. Ah, entonces no te puedo preguntar. A ver, en corto dice. ¿Y tú, Dina? No, pues he besado mujeres. ¿Pedo no has besado hombres? No. Ay, no, no te creo, güey. En el cachete sí, pero, o sea, de... A ver, ahorita su primer... ¡Ay! A ver, besense. Un piquito. Si, piquito. Si llega a 100 personas viéndonos, sí. Ay, ¿cuántas llevan? Como 50, ¿no? Ya bajó a 30. No, pues ya valió, pito. Órale, ya para cerrar esto. Órale. Quiere ver ya besitos, se quiere mojar la excusa. Ya besos de 5. Cámara. Ya besos de 5 a la verga. Bueno, ¿qué, ya qué puso? Procede, ya estamos como que más callados. No, pues no, nada, tú te callaste. ¿Tú estás haciendo la dinámica? Ah, oh, pues. Ah, oh, ya. Sáquenlo, sí hay que sacarlo. Sí, ya sáquenlo. No, de hecho ya nos vamos. Piquito dice. Piquito. Yo digo que Piquito, ya. Piquito. Mejor ven tú y dámelo. Pongan hashtag de Piquito. Y si llega a 100 hashtags en menos de... ¿Cómo? Un segundo. En menos de un minuto porque ya me voy, si no me corren acá, me cobran. Nos están corriendo, amigos. Diego Rojas, Piquito, hija de su puta madre. Piquito, comete Piquito. Es mame. Ya me iba, güey. Sí, ya. Piquito. Me está viendo mi mamá, güey. A mi mamá también, y su mamá también. Ah. Mi mamá ya me dijo. Mamá, no veas esto. Y mi mamá me dijo que vamos a hablar. Nah. Ya no. Mamá, salte de la transmisión si estás viendo, por favor. Gracias. ¿A qué sad? Pero estás acá con nosotros, compi. El día de la marcha iba a llevar una cartulina de si tu familia no te acepta, yo sí. Pero se me olvidó llevarla. Una de las cosas muy bonitas es de que sí había mucha familia apoyando. Sí. O sea, ahora ya. En verdad había muchísima gente y yo digo, ay, mi corazón de pollo ahí. Pero sí, había mucha familia, hermanos, apoyando a sus hermanos. Ah, sí, tengo un video de eso. Sí, que debe de entrar en las cápsulas. Sí, también había niños que de 8, 9 años que pues realmente, o sea, no tienen que ser la causa para apoyar, ¿saben? Uh-huh. Eso es muy importante, o sea, no tienen que ser la causa. Simplemente pues es apoyar, ¿no? Sí. Esto es la barriga, señor Razón. Así es. Bueno, ya muchísimas gracias a todos, ya que ya nos vamos. La neta, les voy a contar un secreto a todos ustedes. Estar una hora aquí. Es salida de clase. Estar una hora aquí es muy cansado, la neta. Y pues aquí tengo los reflectores, Chuy me pone los más fuertes que encontró. Sí, hace muchísimo calor. Y ya después de una hora, pues ya está muy cansado y pues ya me está cobrando 200 pesos por minuto. Y pues yo como la neta, como no traigo efectivo todo eso en tarjeta, pues no le puedo pagar. Uy, ¡oh, ay, papá! No, no es cierto. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. ¿Pero qué, dinero? Si ustedes quieren compartir su contenido con nosotros, pueden mandarlo a la página de Moda TV y nosotros lo estaremos transmitiendo durante nuestros programas todos los miércoles a las 6 de la tarde. Sigan a todos en sus redes sociales, puedes decir tus redes sociales, Sam. JohnRamos.ftm en Instagram. Y síganme ahí y encuentran todas las demás. Ah, huevo. Instagram, Dian Márquez con doble N. A mí me pueden encontrar como Susan Aldeco. Aldeco, por favor, porque siempre se equivocan en mi apellido. En todas mis redes sociales. A mí también. Luego se equivocan mucho. Estoy como Gabriel Mazas. Bueno, en Instagram, Gabriel-Mazas. Y Mazas es con Z. Siempre ponen ese. También estoy así en Facebook. En todas sus redes sociales, Gabriel Mazas. Y a mí en todas mis redes sociales me encuentran como Dino Blanco, Dino con Y, ahí en Facebook, en fanpage. Gracias a todos los que me siguen en mi fanpage, los amo a todas. Y en Instagram. También en Twitter, pero no lo uso. Pero por si gusta. No uso Tinder. Yo veo porno en Tumblr. ¿Verdad? Déjame.
mami, es bonito. Gato, ¿sí? Es su fetiche, ¿no? ¿Cuál versículo? Su fetiche es ver porno en Tumblr. Oh, su puta. Bueno, después, ya nos vamos, ya. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias, chicos. Bye. Chao a todos ustedes. Los amo.